Lo que está sucediendo en el Medio Oriente es un motivo para que nos sentemos y prestemos atención, y debería impulsar a los creyentes a orar por Israel. Una señal espiritual positiva emociona el corazón de cada estudiante de la profecía bíblica. La palabra de Dios indica que en los tiempos del fin, algunos de los misterios profetizados hace mucho tiempo se aclararán. Si abrimos nuestras Biblias para mirar a Israel, su palabra profetiza acerca de su tierra en los últimos días. Las escrituras nos dicen los tipos de eventos relacionados con el Estado judío que serán un cumplimiento de la profecía bíblica y las cosas que le sucederán a Israel como le suceden a cualquier otra nación. Algunos medios dicen que Israel se acerca a su fin y que muchos israelíes están comprando tierras en América del Sur y abandonando Israel porque Irán responderá con puño de hierro a cualquier ataque. Hace 16 años, el líder supremo iraní, Ali Khamenei, había predicho que Israel no sobreviviría 25 años más y que el propio Israel ahora ha llegado a la misma conclusión. Hassan Sadegh afirmó que muchos israelíes están comprando tierras en Argentina y Chile y que 850.000 israelíes ya han abandonado Israel. No, amigo, hay un propósito de Dios en toda esta situación y no creo que los judíos abandonen su tierra prometida. Israel seguirá existiendo porque Dios así lo desea. Aunque se dice que Irán ha decidido no responder al ataque perpetuado por Israel, el peor escenario podría ser una guerra total entre Israel e Irán, lo cual es una clara realidad. Los escenarios involucran ataques por parte de representantes de Teherán en Siria e Irak, para los cuales Irán entregó drones desde almacenes desde los últimos días, según asesores del IRG y el gobierno sirio. Irán y sus aliados también podrían atacar el Golán, un territorio en disputa anexado por Israel a Siria en 1981, o incluso Gaza, para evitar un ataque dentro del territorio internacionalmente reconocido de Israel. ¿Podría esta acción militar israelí directa contra Irán desencadenar una guerra entre Israel e Irán? Este sería el escenario de pesadilla. El juego ha comenzado. Si llegamos a este punto, podemos ver semanas de ataques israelíes en Irán. El compromiso a gran escala de Hezbollah en un ataque contra Israel, una incursión terrestre israelí en el Líbano e intentos iraníes de cerrar el Golfo Pérsico. Semejante escenario podría arrastrar a Estados Unidos al aliado clave de Israel y desencadenar ataques contra Israel por parte de representantes iraníes y grupos militantes proiraníes en la región, incluidos, como le dije, Hezbollah, el Líbano, los rebeldes hutíes de Yemen y las milicias chiitas en Irán y Siria. Israel tiene en cuenta las intenciones, solo los resultados, y esto significa que Israel está preparado para defender una respuesta por parte de Irán. Amigos y hermanos, estamos tan cerca del rapto y tan emocionados de volar, que podemos tender a ayudar a Dios un poco y hacer avanzar las manecillas de su reloj. Pero eso no funcionará. Antes que el rapto suceda, hay requisitos que deben cumplirse antes que el reloj de Dios pueda avanzar. Conocer la diferencia entre lo profético y lo profano, eventos comunes no relacionados con las Escrituras, puede ayudarnos a estar preparados para cuando las palabras de los profetas realmente comiencen a cumplirse. El evangelista y pastor Greg Laurie dice que cree que el ataque sin precedentes de Irán contra Israel la semana pasada fue el cumplimiento de la profecía bíblica, una superseñal del fin de los tiempos. El caos que se está gestando en el Medio Oriente es un marcador del fin de los tiempos o un periodo de la escatología bíblica que señala la venida de Jesucristo. ¿Por qué este ataque a Irán? Podemos decir con certeza que uno de los aliados de Rusia será Persia. Persia era el nombre bíblico de Irán. Cambiaron su nombre en 1935. Por lo tanto, en la Biblia se predice que Persia o Irán atacará a Israel. Y eso acaba de suceder. Las escrituras sirven como línea de tiempo de lo que está sucediendo en Israel.
Esta línea de tiempo también predijo un momento en el que Israel enfrentaría una gran oposición. Cuando Hamás planeó ese día, no estaban leyendo Levítico ni estudiando el jubileo. Estaban guiados por las fuerzas espirituales oscuras. Las mismas fuerzas que han estado tratando de borrar al pueblo judío de la faz de la tierra durante 4000 años. Lo único que esto revela es que lo que dice la Biblia es verdad. El mal es real y es realmente específico. ¿Por qué Satanás está tan empeñado en destruir al pueblo judío? Porque el pueblo judío fue llamado a existir por Dios para ser testigo de su realidad y los vasos de su propósito. El Señor le dio al profeta Daniel un tremendo acierto y previsión, lo que le permitió interpretar sueños, leer escrituras extrañas y ver el futuro lejano. Daniel fue el único hombre en las escrituras que recibió una biografía extensa que no demuestra grandes fallas o defecto de carácter. Pero a pesar de su gran discernimiento, estaba perplejo por algunas de las profecías que estaba registrando. En el tercer año de Ciro, rey de Persia, un mensaje fue revelado a Daniel por cierto hombre vestido de lino y ceñido con un cinturón de oro. Juan describió la aparición de Jesús de manera muy similar en Apocalipsis 1, 12 al 16. Así que creemos que esta es una aparición preencarnada de Cristo. El cuerpo del hombre era como berilo, su rostro brillaba como un rayo y sus palabras eran como el sonido de un tumulto. Le describió a Daniel el alcance de la historia humana que conduce al tiempo del fin, pero le advirtió que ocultara estas palabras y sellara el libro hasta el fin de los tiempos. Una pista sobre el tiempo del fin está contenida en ese mismo versículo. Muchos correrán de un lado para otro y se incrementará el conocimiento, o sea, la ciencia. Daniel, el gran intérprete y profeta, estaba perplejo. Admitió: en cuanto a mí, escuché pero no pude entender. Así que dije: mi señor, ¿cuál será el resultado de estos eventos? El hombre respondió: anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. Hermanos, Jesús viene otra vez. Recuerde que Dios tiene el control. Le pido que oremos por nuestros amigos en Israel. Oremos por el pueblo judío, pero también oremos por la gente buena que vive en Palestina e Irán y las muchas naciones del mundo. Dios le bendiga. El reloj está marcando que el tiempo se acorta ya. Las guerras se están cumpliendo y es que Jesús viene ya. Señales en la tierra, señales en los cielos anuncian los prodigios de que Jesús viene ya. Cristo viene ya, Cristo viene ya. Él ha redimido a su pueblo que por siempre reina. ¡Gracias!
tendrá